enseñarle al mundo lo que es mi tierra, lo que es mi gente. Presumir las costumbres que hasta la fecha siguen vigentes. Pueden aquí en mi tierra mirar mil rostros muy diferentes. Somos 7 regiones, pero al final todos guerrerenses. Puedo ser un musgo, puedo ser un mixteco, puedo también ser nahua, puedo también ser un tlapaneco. Tierra de hombres valientes e inteligentes, ese es mi estado. Por mencionar algunos, ahí está Guerrero y Altamirano. Otro que no se olvide es aquel Juan Álvarez Hurtado, hombre a que le debemos esta creación de nuestro estado. Chilpancingo de los Bravo, también de Alarcón Estasco, Izcatiopan de Cuauhtémoc, lindos tesoros de nuestro estado. Que la lluvia nos caiga año con año no es coincidencia. El Cruzco y Citlaltepec son dos lugares con influencia. Acatlán y Citlala con devoción llevan sus ofrendas y esperan de los dioses con ansias la infalible respuesta. Después el cielo llora, moja el campo con su llanto. Los hombres abren la tierra, niños y mujeres van sembrando. Así como le llama el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy viernes tendremos un programa pues muy interesante. Hoy estaremos haciendo nuestra cobertura con nuestros compañeros en las regiones para saber qué es lo que está pasando con la información. Tendremos también información del presidente John Biden, cómo van con esas reformas, con esas firmas de acuerdos, y bueno, y pues está anulando varias que dejó Donald Trump, que por cierto son muy interesantes, no continuar con el muro. La verdad, eso fue lo que más pues mucha polémica generó. Y bueno, y pues darle la oportunidad a nuestros paisanos que están en aquel país, que buscan la oportunidad. Y bueno, pues han tenido muchos años de sufrimiento. Vamos a comentar de ese tema con nuestra compañera Fanny Castillo. También vamos a tener entrevistas interesantes. Estará hoy el licenciado Everardo García. Él es aspirante ya, bueno, ya precandidato porque ya se registró. No sé cómo le puedan llamar. Pero bueno, él se registró como aspirante a candidato a diputado federal por el 4º distrito, con quien vamos a tener una entrevista. Y bueno, y también estará por aquí otro de los amigos de la casa, de Gaceta 25, que también pues ya le gustó eso de andar queriendo participar. Pues hablamos del compañero Alexander Hernández, quien pues busca por ahí ser nominado candidato por el municipio de Acapulco. Y bueno, y otros programas más, otros temas más. Por ejemplo, el asunto del COVID realmente es algo muy preocupante, las cifras son alarmantes, cuídense mucho realmente. Los que ya pues, han pasado por esta enfermedad, pues, ya tienen una experiencia. Yo la verdad, de manera personal, pues ya pasamos y sabemos que realmente Dios fue grande con nosotros. Hay muchas personas que son jóvenes y realmente dice uno, nomás a los viejitos les va a dar, o a la gente de cierta edad, no. Cuidado, chequen su salud, véanse, vayan con un médico, el azúcar, lo que es su depresión, si son presión alta, baja, de lo que sea. Miren, yo ayer andaba por el Zócalo, pasaba por ahí y vi que había una fila grande de gente, y me acerqué y vi que había unos
unos unas personas del sector salud del estado, de que estaban todos bien protegidos, llevaban careta, o sea, llevaban todo, parecían yo pensé, digo, a lo mejor ha de haber habido un muertito. No, estaban practicando, estaban haciendo las pruebas del COVID para que los ciudadanos salieran de duda, porque realmente, les voy a decir algo, mucha gente en las noches, en la mañana, dicen, ay, me duelen unos huesos, ay, no sé qué será, lo más será COVID, y se quedan con eso, y parece que llaman a la enfermedad, y ya cuando, ¡pum!, caen. Y esto realmente pues es una psicosis que entra la gente, ve la información, noticias, y lo único que disparan siempre información es los casos que van cada vez más arriba, ascendiendo. No hay día que no haya noticias buenas. Y por eso es la invitación que asistan al Zócalo, es de 9 a 1, 2 de la tarde, donde están haciendo los exámenes gratuitos. Ahí mismo se les está entregando los resultados para que usted le diga al vecino, la vecina, familiares, vayan, en serio, chéquense, porque es importante saber en cuál es la situación en que están, si saber si hay gente a su alrededor que tienen COVID o algo, para que ellos sepan, porque es lamentable que estén muriendo mucha gente. Pero bueno, vamos a tener una entrevista con la doctora Guadalupe Loyo Malabar, quien es presidenta ella de Migrantes, y ella es presidenta de Casa Guerrero en Las Vegas y Migrantes Solidaria. Vamos a tener ahorita en un momento más entrevista para que nos platique, porque dice está contenta porque ya la vacunaron y los migrantes los están vacunando desde que llegó. John Biden dijo, va para allá y entre. Y bueno, cuando se quiere, se puede. Y no es necesario estarse quejando, porque México ahorita está sufriendo, dan cantidades, dicen que ya está, ya esto ya pasó y no está nada resuelto todavía. Iguala y lo que es estos municipios de Taxco y todos esos colindantes, pues ya me están declarando en rojo realmente, y bueno, otros municipios más, Acapulco está muy mal, todos saben que ya estamos en rojo, solamente el gobierno del estado está esperando el momento oportuno declarar, y esto sería fatal de nueva cuenta. Llevamos para el año y no ha podido controlarse, contener. Un llamado también para esos señores que andan buscando el hueso, que andan sacando a la gente, que andan haciendo, también las autoridades procedan contra esa gente, no nada más con la gente que están pues en otros eventos, pero también es el asunto de ser parejo con todos. Si ven que hay propaganda y ven que están sentados más de 100 gente, lleguen y llévense a los que tienen la mesa de honor por irresponsables. Es que no es posible esta situación, que se siga solapando. Pero bueno, vamos con mi compañera Fanny Castillo para que nos informe cómo va el presidente ya a 2 días ya de su toma de protesta, John Biden. Fanny, buenos días. En Gaceta 25, ya como lo mencionaste, John Biden ya comenzó, el presidente, con actividad desde su primer día. Él manifestó y su primer tuit como presidente dejó claro que su intención era empezar a trabajar desde el primer momento, después obviamente de todo el programa protocolario que hubo grandes espectáculos, ya lo vimos ese día el programa, miércoles estuvo presente Lady Gaga, quien cantó el himno nacional, Jennifer López, y también cerró el espectáculo Katy Perry con un espectáculo de fuegos pirotécnicos. Uno de los primeros cambios
entrando a trabajar John Biden fue que fue directo a tomar acciones contra los cuatro aspectos principales, que es la pandemia, proveer alivio económico y atajar el cambio climático hacia y la equidad racial en el país. La primera imagen, se ve el despacho Oval, que ya fue totalmente redecorado a excepción de las cortinas. También se aprecia una pila de carpetas y documentos que firmó a su derecho 17 órdenes ejecutivas para poner en marcha la maquinaria de su gobierno. La primera orden que firmó fue un mensaje claro: la mayor crisis que enfrenta el día de hoy es la pandemia del coronavirus y no escatimará esfuerzos en frenarla. Por eso decidió establecer un mandato de cubrebocas y distancia social en propiedades federales. Tras esa, es una orden de trabajo para la equidad racial. El listado de acciones firmadas también tuvo detuvo la financiación para el muro en la frontera con México, devolvió al DACA, el programa que protege a la deportación a decenas de miles de jóvenes indocumentados a su estado de cuando se creó, eliminando cualquier barrera impuesta posteriormente. También insistió en volver a formar parte de la Organización Mundial de la Salud, canceló la construcción del oleoducto y derogó el veto migratorio desde países de la mayoría musulmana, entre otros, un conjunto de acciones para revertir alguna de las políticas más controvertidas de la administración saliente de Donald Trump, demostrando al país y al mundo que hay un nuevo líder en el mando. Hizo cosas diferentes, empezó también a hablar del muy importante de las cuestiones migratorias que afectan a nuestro país. También ya declaró que es el uso de obligatorio de cubrebocas y que toda aquella persona que quiera ingresar a los Estados Unidos por medio aéreo tendrá que presentar una prueba de COVID de por lo menos 3 días antes, que negativa, para poder abordar, y realizará una también después del aterrizaje. También todas estas personas que lleguen al país serán puestas en cuarentena. Esto lo ordenó con el fin, pues, de darle un descanso a Estados Unidos. También aseguró que durante su primer año logrará la vacunación total del país, dándole pues un esperanza, ¿no?, a todos los estadounidenses, recordando que Estados Unidos está pasando por una crisis sanitaria aún mayor que la de México. Pero bueno, estas son las iniciativas que empezó a hacer. También vamos a hablar un poco de lo que es la vicepresidenta Kamala Harris. Es una mujer de origen de padres afroamericano y de una madre asiática. Ella ha tenido una carrera como fue ex senadora. Juró el cargo en el Capitolio, donde imperan las restricciones sanitarias. Kamala, como ya lo mencioné, pues su padre es de raza negra y su madre es de raza asiática, siendo ella la primera mujer en ocupar este cargo en Estados Unidos. Ella también ha tenido pues una trayectoria. Su madre era un médico destacado que había luchado en fundaciones para lo que es la lucha contra el cáncer. Entonces, esto, Kamala siempre estuvo rodeada en lo que fue el altruismo. También ella fue de las personas que se manifestó en la muerte de esta persona que había sufrido violencia policial durante el ataque en Estados Unidos. Ella también, Kamala, es conocida por estar cerca de los movimientos sociales en Clohan, California. Es una mujer en la que hay que tener muy, muy atentos a su actividad, ya que, como lo dijo, es parte de las minorías, la primera mujer vicepresidenta de origen pues diferente. No es originaria, como le dicen ellos, americana nativa, sino que es descendiente afroamericana y también pues asiática. Esto da una gran oportunidad al gabinete de Biden. Recordemos que tiene pues un gran peso, hay muchas mujeres, hay incluso una persona que pertenece a la comunidad LGTB, también hay personas con grande experiencia y muchos latinos que también van a estar apoyando y aconsejando los proyectos del nuevo presidente de Estados Unidos. Regreso contigo, Julio. Pues Kamala se ve una persona muy preparada y, como dijeron por ahí, agua, porque puede ser la que sigue. Y pues ahí hará un papel importante con John Biden en ese país, que ya están viendo resultados. Pero bueno, vamos con la doctora Guadalupe Loyo Malabar. Ella es presidenta de Casa Guerrero en Las Vegas, inmigrante solidario, a quien saludo. Doctora, buenos días. Buenos días, Julio. Buenos días a toda la audiencia y
Pues aquí estamos desde Las Vegas, Nevada, con un poquito de frío, pero rico. Pues coméntenos, ya se empezó a sentir la paz, la tranquilidad, y pues, pues lo que ha estado realizando el nuevo presidente John Biden con lo del muro y otras cosas más importantes, que ustedes, pues lo que único que esperan es que se les regularice su situación, ¿no es así, doctora? Claro que sí, esperamos que se den así una reforma migratoria inclusiva para 11 millones de ciudadanos migrantes aquí en Estados Unidos, que estamos esperando que así sea, ya lo prometió el presidente Biden, y arrancamos el primer día con que se suspenden las deportaciones por 100 días. Entonces es un gran logro para nosotros los migrantes, y pues esperemos que se sepa aprovechar, y las personas migrantes que no tengan documentos, esperemos que ya empiecen a recopilar todos sus documentos para que cuando se dé la reforma migratoria los tengan listos. Pues se siente ya ustedes más tranquilidad, más tranquilos, nuestros correligionarios que están en aquel país, hay la esperanza de que pues se les regularice bien, y ver la situación de otros paisanos también que podrían tener, pues digo, problemas, ¿no? Sí, claro, pues ya con la entrada del presidente Biden, pues tenemos muchas esperanzas para que se regularicen 11 millones de migrantes. Y también quiero comentarle, Julio, que los DACAs vuelven cuando Barack Obama dio esta ejecutiva para los DACAs, en donde se les dio punto de trabajo, y creo que van a ser ellos los primeros que van a recibir la residencia. Esperemos en Dios que así sea, porque son muchachos que llegaron muy jóvenes, a los 2 años o meses de nacidos, y que ellos no conocen otro país más que este, sí, donde han vivido. Entonces esperemos que se les dé la oportunidad de seguir estudiando y sobre todo de tener sus documentos para que puedan vivir una vida mejor aquí en Estados Unidos. ¿Cómo van las vacunas del COVID? Me decía que ya han estado poniéndose pues nuestros correligionarios de aquel país. Sí, fíjate, Julio, que ya nos llegó la notificación de que ya hagamos cita para que nos den las vacunas, pero estaban comentando que ya no vamos a necesitar citas, que en los 100 primeros días de que John Biden se espera un esfuerzo sin precedente de vacunación a 100 millones de estadounidenses, lo cual corrobora que en la distribución de las vacunas anti-COVID-19 prevalecerán los criterios de las multinacionales de la medicina. Sí. La Cancillería mexicana trabajará a marchas forzadas para revertir la apuesta de poner todos los huevos en una sola canasta, y la reelección de Trump, como sucedió con Carlos Salinas cuando se inclinó por George Bush, sí, en lugar de Bill Clinton. Sí, sí. Entonces esperamos que se vacunen 6 millones diarios de todos van a incluir también los migrantes, y sí, y esperemos que todas esas vacunas se lleven a cabo. ¿Cómo van las relaciones con los legisladores en el tema migratorio? ¿Con los qué, perdón? Con los legisladores, los representantes, ¿cómo van? Pues ellos están dispuestos a trabajar para que se dé una reforma migratoria, y pues nosotros nos acercamos más a la gente que nos ayuda y que están dispuestos a cooperar para que se lleve una reforma migratoria inclusiva. Y de hecho acabamos de hacer una marcha el sábado pasado para apoyar a Biden con la reforma migratoria y se dé lo más pronto posible. Bueno, pues yo creo que la situación de nuestros correligionarios en aquel país pues es como en todo, ¿no? Doctora, la situación en México y Estados Unidos con esta pandemia, la pérdida de muchos ciudadanos con esta enfermedad que es elevada, la muerte de compañeros por COVID. Sí, pues hay muchas
desgraciadamente, pero pues espera que con esta vacuna pues ya paremos un poquito la pandemia y pues tengamos que hacer una vida normal, porque realmente sí es angustiante, ya que todos los negocios no están abiertos al 100%, así los restaurantes nada más el 25% de capacidad, de acuerdo al presidente Sisolak, y pues llevar las medidas nada más necesarias para cuando vas a trabajar y tomar todas las precauciones que se deben de hacer. Qué bueno. Qué bueno que pues ya estén nuestros paisanos allá más tranquilos y puedan hacer su vida pues en estos días normales. Vamos a estar pendiente, doctora Guadalupe, y pues estaremos posteriormente a que usted nos informe cómo van ya estas vacunas para nuestros paisanos, que sí, lamentablemente han estado reportando que sí, allá los contagios y fallecimientos son constantes, ¿verdad? Sí, Julio, fíjate que lo que me da más gusto es que no va a haber restricciones para nuestros paisanos migrantes de ningún país, y que va a ser de manera gratuita y van a vacunar ahora sí que a toda la población. Qué bueno. Eso es un gran nombre, ¿verdad? Qué bueno que el presidente tenga esa intención y no esté reprimiendo como el que salió ya, como Trump, que siempre estuvo muy en contra de pues de la gente que no, de migrante, ¿no? Siempre estuvo agrediendo y persiguiendo, ¿no? Qué bueno que haya ahorita una pausa mientras se registran todas estas leyes, estos que implementó Donald Trump, y bueno, ya el muro ya se paró por el momento. Esperemos que vengan cosas más buenas, doctora. ¿Algo que desee agregar? No, pues que nada más vamos a estar al pendiente de todos nuestros paisanos, sobre todo guerrerenses, y trabajando de la mano con el gobierno de Guerrero. Y pues les mando un saludo y espero que se cuiden, quédense en casa, no salgan y tomen las medidas necesarias para que no se contagien del coronavirus. Saludos a todos los representantes de organizaciones migrantes de Guerrero por allá, que son más de 20, si no mal recuerdo. Salúdenlos, por favor, y vamos a estar pendiente, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y buen día a todos. Bueno, pues la doctora Guadalupe Royo Malabar, ella es presidenta de Casa Guerrero en Las Vegas, Nevada, inmigrante solidaria, ahora se les llama. Y pues vamos a estar pendiente de lo que es, pues con la información que viene dando John Biden, pero vamos ahora con lo del COVID, con el pollo. Pollo. Buenos días, mi querido Julio, y buenos días al auditorio que nos ve y nos escucha a través de Gaceta 25. Y pues estas son las cifras que nos da el gobierno del estado de Guerrero sobre los contagios de este virus COVID-19, con un total de casos confirmados de 29.154, total de casos sospechosos 3.608, total de casos negativos 23.253, total de lamentables defunciones 2.904, total de estudios realizados 56.015, total de casos recuperados 21.655, y un total de casos activos de 1.203. Y vamos con las cifras de registro diario casos positivos. Y como vemos, este es el día más alto de casos positivos, con un total de 382. No se ha visto nada igual en toda la etapa de la pandemia hasta el día de ayer, que tuvimos esta cifra tan alta, mi querido Julio. Y esperemos que sea la más alta y que ya no subamos más, recordando que utilicemos el cubrebocas en todo momento, utilicemos una careta si vamos a salir a la calle. Si no es necesario salir, por favor, quedémonos en casa, lavarse las manos por lo menos cada 30 minutos, utilizar gel antibacterial
y tomar nuestra sana distancia. Y pues vamos con disponibilidad de camas en hospitales generales, y tenemos una ocupación de 62% con un 48% de camas disponibles. Igual esta es la cifra más alta en toda la pandemia que hemos tenido en Guerrero. Y camas con ventiladores con un 35% de camas ocupadas. Los hospitales están llenos. Me comentaban que el hospital de Vicente Guerrero ya abrieron otra vez los dos pisos, o sea, el séptimo y el octavo piso, que están en pandemia. Y ya están pensando en abrir el sexto piso para este coronavirus. Eso es todo lo que tenemos por el día de hoy, mi querido Julio. Regresamos contigo al estudio. Regresando contigo, Fanny, hablan de 22.339 casos de COVID y difusiones de 18.000. Así es, Julio. Mira, las cifras, el día de ayer se habían lanzado un récord en casos. Había 1.803 casos de muertos, perdón, en total a nivel nacional. También había un récord en contagios, 22.339, sí. Para ya totalizar 1.711.203 casos. Esto es a nivel nacional. Estamos en el pico más alto desde que inició la pandemia. Ni siquiera en el mes de junio, cuando se creía que era la situación crítica de México, había estado aquí. En la Ciudad de México ya lo sabemos, que los hospitales están totalmente saturados, tanto los públicos como los privados. Y en cuestión estatal, recordarles que ayer anunció el gobernador Héctor Astudillo que Iguala y Taxco pasan a semáforo rojo. Volvemos a tener un semáforo diferido en Guerrero. Los demás municipios van a quedar en naranja por el momento, y lo que es Taxco, Iguala, están en semáforo rojo por el alto nivel de contagios y de hospitalizaciones. Aquí en Acapulco también está creciendo la ocupación hospitalaria. Los hospitales están saturando, Hospital El Quemado, el Hospital Vicente Guerrero, que son los principales que atienden enfermos COVID, están reportando que ya está siendo insuficiente el número de camas y de personal para atender esto. Esto ya después de que Guerrero ya recibió la primera dosis, la mayoría de los médicos que accedieron a ponérsela, porque hay que recordar que hay médicos que son un poco escépticos ante la vacuna, no se la han puesto, pero los médicos que sí ya... ya se les ha hecho la primera aplicación de la dosis, están en la espera de que llegue la segunda aplicación. Esto también, sabemos que el gobierno federal ha designado una cantidad específica para cada estado según el nivel crítico que se encuentre. Hoy también quiero informarles que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ya autorizó que de manera independiente los estados y las empresas privadas que así lo requieran hagan la compra por su parte de lo que son las vacunas para sus trabajadores. Esto abre pues ya la oportunidad a que el sector privado adquiera las vacunas y que los estados también tengan la oportunidad de empezar a vacunar a otros sectores. Se habla que también se va a empezar la vacunación a los maestros que están en los estados que están en semáforo verde, para que pronto se vuelvan a abrir las aulas. Esto a pesar de que pues hay otros estados, como en el caso de Guerrero, Ciudad de México, Estado de México, que están pues en semáforo rojo. Regreso contigo, Julio, más adelante tendremos más información. El presidente se quiere lavar las manos. Ya el presidente no sabe cómo deshacerse, y háganle como puedan, vayan comprando sus medicamentos. Digo, tiene un desmadre el presidente, que ya no sabe, ya Gatell ya no sabe, mejor se va de vacación a toda madre. Y nadie lo para, si se ponga de cabeza quien se ponga. Este gobierno, la verdad, está quedando muy mal, lamentablemente, es la verdad. Pero bueno, Juan Domingo, buenos días. Buenos días, Julio, y a todos los que nos ven y escuchan en Gaceta 25. Ya estamos aquí listos en Tierra Caliente. Y bueno, déjame pasarte el reporte en relación al COVID que se está viviendo pues en todo el estado y en todo el país. Concretamente aquí en Coyuca de Catalá, pues es el municipio que concentra el hospital regional, entonces sí. Por obvias razones también es el municipio que da cuenta de las personas que están siendo afectadas por este virus que nos está afectando a todos. Déjame decirte que hace unos días, el día miércoles para ser exactos,
se hizo una segunda entrega de vacunas COVID, las cuales llegaron a bordo de un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana. Estas vacunas sirvieron para vacunar a los trabajadores del hospital regional que aún no habían recibido la vacuna, porque hay que recordar que la semana pasada fueron vacunados 245 empleados y quedaban restantes un promedio de 223. ¿Qué? Es decir, casi la mitad habían vacunado, pero estaban sin vacunar varios empleados. ¿Qué? Pues entonces ya llegaron las vacunas para los restantes que estaban pendientes. Sí, ya que era la preocupación de los mismos trabajadores, pues dicen que ellos argumentaban que bueno, el riesgo no solo era para el área COVID, sino para todos, ya que todos llegan al mismo lugar a trabajar y bueno, era necesario vacunar. Déjame decirte que ahorita el hospital tiene una capacidad de atención como de 22 camas, las cuales pues están a tope. En el sector privado, déjame informarte también que el sector privado pues desgraciadamente no suele recibir este tipo de personas, ya que bueno, ellos tienen sus políticas internas, así que son muy pocos casos los que se atienden en el sector privado, ya que lo hacen a través de conocidos o familiares, pero muchos que están siendo afectados tienen que trasladarse fuera de la región para atenderse del coronavirus. Pues sí. Pues vamos a estar pendiente. Oye, ¿y de casualidad no hay familiares como el presidente de Iguala que por poco y meten hasta los vecinos, mano, a que se vacunaran? Estos de veras son demasiado cínicos estos que están gobernando y del partido que sea. Lamentablemente pues es Morena, mano. El presidente se desvanece, se acaba las mañaneras, viene a los y les da mensajes y estos realmente les vale. Se los pasan por un lado y por el otro, las indicaciones del presidente. Pues ya en Iguala, pues ya sabes, los familiares del secretario, del director de salud de ese municipio, pues vacunó a toda su familia, dicen por ahí. Y ¿qué más? Mira, Julio, hasta el momento se mantiene un fuerte control de las vacunas que van llegando. Y hay que recordar que el gobierno federal está manejando un esquema de vacunación, es decir, se van a ir vacunando las personas dependiendo de la edad que tengan. Y se calcula, yo estuve checando ayer la página, se calcula para el mes mayo, junio, julio, se estaría vacunando hasta personas de hasta de más de 40 años de edad. Y posteriormente se va a vacunar a la población general, pero se está dando prioridad al primero a los mayores de edad y después así hasta llegar lo más, entre comillas, lo más pequeños que por 40 años y después la población general. ¿Esto por qué? Porque son los más susceptibles. Si eso está ocurriendo en Iguala, pues desgraciadamente esto está muy mal. No, no en Iguala, en varios lugares, ya. Ah, ok. Es una epidemia, ya de esos que están en el poder de la cuarta transformación y realmente utilizan esta situación de la vacuna que los necesitan otros, que en realidad están poniendo pues todo su esfuerzo para poder pues cuidar y de la salud y que lleguen pues gente que la verdad no tienen, no forman parte de estas atenciones que tienen en los hospitales. Juan Domingo, digo, realmente es el agandalle, como dice el presidente, como lo manejó cuando vino aquí a Guerrero, y bueno, pues ya son varios, Acapulco, Iguala, otros lugares, funcionarios del gobierno federal también, pero así se va a ir dando, Juan Domingo. Pues qué mal, Julio, pues yo pienso que toda la ciudadanía pues tiene miedo y tiene pues de temor. Sin embargo, deben de tomar las medidas que se nos han dicho en todo momento y bueno, esperar el periodo de vacunación. Yo creo que no es muy distante, estamos hablando que es casi medio año. Sin embargo, siempre se va a empezar con los más chicos, con los mayores de edad. Otro de los problemas que está registrando aquí en Tierra Caliente es el desabasto de oxígeno. No solo en el sector privado, sino también en el sector público. En el caso del hospital regional, pues tienen que buscar los mecanismos para estar abasteciéndose de oxígeno, porque ahí hay que recordar que las personas que les afecta mayormente pues requieren de oxigenación artificial, Julio. Eso es lo más esencial.
esencial de esto. Ojalá pongan atención las autoridades, pues para poder pues apoyar en cualquier situación. Pero vamos a estar pendientes, mi querido Juan Domingo. Nos estamos hablando el día lunes para ver cómo va la evolución de estos contagios allá en Tierra Caliente. Muy bien, Julio, agregarte algo. En este momento, hace unos momentos, se llevó a cabo entrega de concesiones a permisionar a transportistas de Sí. Catalán. Y bueno, lo hace la ICIOTEC, hace esta entrega previa a una valoración que se hizo en el 2019, una revisión de quienes tienen mayor antigüedad. Y aquí en el municipio se realizaron un total de entregas de 26 placas, que también, bueno, otorgó el gobierno del estado a esos trabajadores del volante, que bueno, se les hace justicia social por todos esos años de trabajo. Y bueno, que ahora en medio de esta pandemia, pues ellos también han sufrido los estragos del coronavirus, ya que pues las rutas también no están funcionando al 100%. Y bueno, de esa manera los dirigentes de las organizaciones han informado que les van a dar algunos descuentos extras por esa situación. Pues ojalá, a ver si les dices por ahí que tengan más cuidado en cuanto a tener no lleno, no saturado el taxi, porque a veces ya nada más falta que te lo avienten en las piernas, mano. El pasaje, con tal de ganar una lana más, y deben de tomar las medidas. No todos traen gel, no todos del transporte público traían por una temporada, ahorita ya no, pues ya vamos el año, ya es muy difícil. Pero bueno, vamos a estar pendiente, Juan Domingo. Cualquier cosa, pues nos estamos hablando el lunes. Y pues, ¿algo que desees agregar? Pues un saludo a todos. Y bueno, un poquito hablando en el tema de los transportistas, nos estaba pasando el reporte de que hasta el momento han fallecido dos trabajadores del volante. Hay que recordar que allá en esa zona. Sí, en esa zona, muchos choferes son mayores ya de edad, entonces también están propuestos ellos, porque también reciben las personas y ellos no saben cómo van las personas, ¿verdad? Y un chofer puede recibir en el transcurso del día, ¿qué te gusta? Unas 30, 40 personas diferentes, pues es un riesgo alto, ¿no? Claro, hay que tener mucho cuidado. Por allá debe andar el director de transporte, entonces. Sí, señor, sí, por acá anda. Miguel Ángel Piña Garibay. Ah, no, perdón, no. Es el delegado regional. Bueno. Ahí no estuvo presente. Y acuérdate que la pandemia pues ha limitado mucho esas actividades. Pues sí. De hecho, esas placas estaban autorizadas desde el año pasado, pero se venía postergando la entrega precisamente por la pandemia. Bueno, estamos al pendiente. Gracias, Juan Domingo. Que pase un bonito día. Hasta pronto. Gracias, Juan Domingo. Juan Domingo Robles, desde Tierra Caliente. Vamos a un corte y regresamos con la entrevista con Ebrardo García, aspirante a diputado federal. No se vaya, regresamos. Si ante el confinamiento por la pandemia sientes angustia, ansiedad, desesperanza, soledad, tristeza sin razón aparente, quieres dormir todo el tiempo y no despertar, llama al 747-220-6541 para atención emocional y psicológica. En caso de emergencia, marca al 911. Estamos contigo. Gobierno del Estado de Guerrero. Te lo hemos dicho por 285 días y no nos cansaremos de decírtelo. Ponte bien el cubrebocas y lávate las manos. Gobierno del Estado. Si ante el confinamiento por la pandemia sientes angustia, ansiedad, desesperanza, soledad, tristeza sin razón aparente, quieres dormir todo el tiempo y no despertar, llama al 747-220-6541 para atención emocional y psicológica. En caso de emergencia, marca al 911. Estamos contigo. Te lo hemos dicho por 285 días y no nos cansaremos de decírtelo. Ponte bien el cubrebocas y lávate las manos. Gobierno del Estado. Si ante el confinamiento por la pandemia sientes angustia,
ansiedad, desesperanza, soledad, tristeza sin razón aparente, quieres dormir todo el tiempo y no despertar, llama al 747-220-6541 para atención emocional y psicológica. En caso de emergencia, marca al 911. Estamos contigo. Gobierno del Estado de Guerrero. Y bueno, me encuentro aquí con el licenciado Berardo García, a quien saludo, Berardo. Mi estimado Julio, un placer estar contigo, hombre. Tanto tiempo sin verte, Berardo. Sí, 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 bueno, sin verme, pero por supuesto, seguro has sabido de mí. Sí, sí, claro. Espero claro. que las buenas. A ver, te voy a echar el antídoto. El poderoso. Que, sí, pues ya sabes que aquí, mira, nada más falta que te hagan los enjuagues de boca, mano. Bueno, si ya los hiciste antes de salir de casa. Aquí que llegues, y sí, sí, la mano. Sí, no, desde la entrada. Desde la entrada. Nada más falta el enjuague que haga la jarga y déjala ahí. Ahora bueno, es que tú ya viviste en carne propia las consecuencias y no es para menos. Sí, no, cállate, no. No es para menos. Ya veía yo a los morenos esos que donde empezaban las cajas a cargar, ya les decía, bájeme aquí. Ya te veías. Ya te veía. Pero bueno, gracias a Dios, sí, pues estamos aquí. Así es, gracias. Porque gracias. Sin Dios, pues ya sabes, no hacemos nada. No, por ¿verdad? Supuesto que no. Por supuesto que no. Primero que todo, por allá. Everardo, gusto verte. Gracias. Y te vemos de nueva cuenta. Everardo, yo te conocí joven. Llegaste con Alberto López Rosas, sí, a la edad de 25 años, ¿verdad? 25 años, ¿tú crees? Sí. Te retiraste, pero siempre estuviste trabajando con... Siempre estuvimos trabajando. ¿No fuiste de los chavos ambiciosos de que una diputación o algo, no? Fíjate que... ¿Te preparaste? Fíjate que sí, nos preparamos. Tuvimos la fortuna de tener una carrera. Nos titulamos en la Universidad Americana de Acapulco como licenciado en Derecho. Y pues eso nos permitió a nosotros ganarnos la vida. Yo cuando fui a ver a un gran amigo mío a pedirle trabajo por primera vez, al licenciado Luis Walton, pues le dije, oiga, quiero yo entrar a trabajar a un despacho, quiero que me ayude y me recomiende. Y me dice, sí, está bien, te voy a recomendar. En tal día en el despacho de Luis Uruñuela, mi gran amigo, que en paz descanse. Y entonces iba yo de salida y me regreso. Y le digo, oiga, licenciado, ¿sabe qué? También me gusta la política. ¡Ay! Me pega una regañada. Me dice, primero aprende a trabajar, me dice, para que no vivas de esto. Sí, claro. Y ya después hablamos de política. Entonces, sí, me tocó ser funcionario municipal muy joven, pero terminando, pues nos pusimos a trabajar. Pero siempre en mucha comunicación con actores políticos importantes de Acapulco y de Guerrero, Julio. Después te vi con Ángel Aguirre. Ah, por supuesto, mi gran amigo Ángel Aguirre, por supuesto. Digo, independientemente de cosas, pero tuviste un papel importante. Sí. Realmente eso hay que reconocer, porque mucha gente a veces llega a tener unos cargos así, y luego mete la idea, no, pues voy a ser diputado, voy a ayudar a ser diputado, o regidor, o quiero ser esto. Pero tú estuviste más sereno, dijiste, en cualquier momento podré... Mira, la verdad es que desde las posiciones en las que hemos estado, en el caso particular que tú estás hablando ahorita con Ángel Aguirre, desde la Secretaría Particular nosotros tuvimos mucha oportunidad de estar cerca de la gente, de ayudar, por supuesto, de estar cerca de la toma de decisiones importantes, de conocer de las problemáticas en el Estado. Ya teníamos la experiencia de conocer las situaciones de Acapulco cuando fui secretario de Alberto López Rosas. Pero ya desde el Estado pues tienes otra visión de la problemática, de las posibles soluciones, y siempre procuré estar pues cerca de la gente. Incluso nosotros pusimos aquí en Acapulco un programa de radio que se llamó en aquel entonces Contacto Guerrero, a través del cual nosotros escuchábamos a la gente, sus quejas, sus necesidades, y éramos un mecanismo de atención para la gente, éramos una ventanilla de apoyo a la ciudadanía, Julio. Sí. Pero siempre muy pendientes, ¿verdad?, del acontecer en Acapulco. Ahora, pues, estás ya participando. También tienes amigos en la federación. Sé que tu camarada, Ricardo Monreal. Sí, sí. Independientemente que no haya desde joven. Sí, sí, tenemos muchos amigos. Uno de ellos es el senador Monreal, por supuesto.
A mí me tocaba en aquellos años recibirlo aquí cuando sí. venía a atender asuntos en la campaña, después en el gobierno, y mantuvimos siempre una comunicación. Él en alguna ocasión pues me ayudó en un asunto personal sí. allá en la Ciudad de México. Esos son buenos amigos. No, pues ahí se demuestra quiénes son los amigos, los verdaderos amigos. Y la verdad es que pues más allá de eso, más allá de las relaciones con la gente del poder político, sí. pues las amistades que hemos logrado sembrar, como tú, como tantos, que a lo largo de mi vida he podido estar cerca de ellos y ellos cerca de mí, y es por lo que ahora estamos nosotros aquí con el interés de poder ser diputado federal por el cuarto distrito. Por el cuarto distrito. ¿Qué esperas de este, pues primero interna, ¿no? Sí. ¿Cómo se va a llevar a cabo? Sí, es un proceso interno en este momento del Partido Morena, en el que nos inscribimos, si no me equivoco, 21 aspirantes. ¿21? Si no me equivoco. Pero eran 30, ¿no? Creo que dicen 30 o 40, 30. Pero en el distrito sí. 9. Ah, claro. Pues si nomás te imaginas sí. nada más. Sí. 30. Mira, la verdad es que todas son legítimas aspiraciones, ¿no? Sin embargo. Es importante que la gente conozca el perfil de todos claro, nosotros, que claro. nos ubique, que sepa nuestros antecedentes, dónde hemos estado, qué proponemos, sobre todo porque pues hoy creo que las marcas de los partidos no deben de ser las que determinen la intención del voto de la gente, sino sí. las propuestas, sí. lo que nosotros podamos ofrecerle a los ciudadanos, las alternativas, y por eso es que nosotros estamos teniendo propuestas muy claras de qué es lo que vamos a hacer independientemente de nuestra actividad legislativa, qué es lo que vamos a hacer por Acapulco en particular. Hemos visto por ahí algunos temas litorales que has tocado, Capama, otras cosas más, y bueno, tu profesión, abogado, digo, el ser diputado federal es para legislar, no para ir a ver qué vamos a sí. de obras, de todo este asunto. Tú estás preparado. Efectivamente, tenemos muy claro la actividad principal del diputado, que es legislar. Hay muchos temas de interés general y por supuesto en particular de Acapulco, como el tema de la salud. Yo creo que a nivel nacional sí hace falta que juntos empujemos y rediseñemos algunos aspectos del área de la salud en el país. Sí, claro. Tenemos que esforzarnos por garantizar que sea no solamente una salud de acceso universal, sino de calidad, que la gente realmente cuando vaya a una institución pública de salud pueda ser atendido como merece, como debe de ser, no solamente que la gente pueda ingresar cuando ingrese, sino que cuando ingrese sea atendido, que tenga los medicamentos. Otro aspecto de interés general es la educación. Sin educación nosotros no vamos a poder salir adelante, Julio. Entonces tenemos que revisar muy bien los planes educativos, ¿no? Los apoyos a los jóvenes. Se ha perdido la estructura fundamental que nos permite construir un país sólido, que es el respeto. Y el respeto, Julio, creo que lo hemos perdido en los hogares, sin duda, pero también en las escuelas. El respeto al maestro, a los principios, claro. a los valores, eso tenemos que retomarlo. Y independientemente de eso, Julio, nosotros estamos convocando a un gran pacto por Acapulco, ya en particular, ¿no? Con la investidura que te da el ser diputado federal, te permite hacer convocatorias de este tipo, un gran pacto por Acapulco, en el que nos permita a todos juntos sacar adelante tantos problemas que tenemos, como en este caso, que tú dices, la Capama. La Capama, que llegue quien llegue, es el mismo tema. Ese es un problema muy fuerte que tenemos, que sí tiene solución. ¿Cuántas generaciones van a llegar para que digan, puta, Capama? Es dramático, pero mira, Julio, los casos de mayor éxito en el país tienen una característica, la participación ciudadana y de los empresarios en esos organismos. Que la sociedad se meta al seguimiento puntual de la transformación de la Capama va a ser fundamental para que no solamente podamos tener un respiro que de repente en un año o dos años digamos, pues hoy sí tenemos agua, pero dentro de esos otros tres ya no tenemos porque ahora el que llegó ya no pagó. No, sí, tenemos que hacer no que pagó luz, no pagó. Tenemos que hacer que este cambio trascienda a gobiernos, Julio, y eso solamente la sociedad. Pues sí, yo reconozco
En esta legislatura era más a uno o dos. Rubén Cayetano, un excelente legislador, lleva temas esenciales. Claro, porque pues es abogado, sabe la materia. Estas reformas que pues ha mandado el presidente, que han estado funcionando, pues de otra manera pues necesita reforzarlo con gente que realmente esté preparada, no cualquiera. Es nada más para ir a levantar el dedo o ir a decir, no, pues yo fui parte de la corrupción, di 20 mil pesos. ¿O no? Entonces, pues yo creo que, Everardo, esperemos que pues la suerte en este proceso, ¿cuándo se define? Mira, la precampaña termina ahora el 30, o digamos este proceso en donde el partido va a seleccionar termina el 30 de enero. Y el 7 de febrero se estará dando a conocer los resultados. El 7 de febrero. Y mira, yo, Julio, con todo respeto, no creo que sea suerte la que necesitemos. No es suerte la que necesita Everardo García. No es suerte la que necesita Acapulco. Necesitamos que participemos. Necesitamos salir. Necesitamos expresarnos. Necesitamos votar. Necesitamos opinar. Sí, pero opinar. La gente ve a la persona que te ve y habla sincero. Porque... ya mucha gente, mira, los que ya fueron diputados locales, ahora quieren ser diputados federales, no han hecho ni madres. Ahí lo ves, discúlpenme por favor, pero no es así. Ahí andan dos personas, tres, no sé, otros que tienen cargos de funcionarios, quieren ser diputados federales, ya se dio la oportunidad, no le ven la capacidad, se la pasaron pleito, problemas, o sea, Acapulco no está para pleitos. No, sin duda. Hay que darle la vuelta a los. ¿Cómo nos tiene esta pandemia? Sí. El centro de la ciudad. Estar regidores con la presidenta, diputados, y luego llega un fulano, un reyesito, y que y trae su grupo. O sea, todos esos problemas, digo. Detienen el avance, sin duda. Algo que en realidad saque del problema en que está Guerrero. Sí, Gerardo. Nosotros en medio de estos problemas nos desenfocamos de lo verdaderamente importante. Por los desacuerdos que tenemos, no podemos avanzar en seguridad, no podemos avanzar en agua, no podemos avanzar. Por ejemplo, casos tan reprobables de que compañeras y compañeros o funcionarios pues se salten la fila para ser vacunados. Cosas que no pueden suceder, ¿no? En el caso particular de temas de salud, pero así te puedes encontrar en temas de seguridad, en temas de tránsito, en temas en donde el influyentismo pues pasa por encima de los principios, de lo que necesitamos. Si tú vas a una ciudad ordenada, no es porque tengan más policías, ¿no? Es porque la gente respeta, porque las autoridades cumplen su función y entonces logras cierto orden. Eso es lo que necesitamos. Pero no lo puede hacer solo la autoridad. No, no es solamente un tema del presidente o presidenta. No. Tiene que hacerlo todo el funcionario. Incluso, mira, hoy me platicaban un caso de un compañero que fue a hacer un trámite al ayuntamiento. Llegó a primera hora. Pues los funcionarios, los empleados llegaban, pasaban a la oficina, sacaban su café, su torta, para irse a desayunar. No puede ser eso. O sea, el servicio está por delante. Si no, bueno, déjale tu lugar a alguien que quiere y necesita trabajar, pero que tiene una vocación de servicio. Eso no puede suceder, Julio. Y eso es lo que hay que transformar. Y eso estoy invitando yo a todos los acapulqueños a que hagamos un gran pacto, porque incluye, sí, al ciudadano, al presidente, presidenta, regidor, pero incluye al compañero que está en la ventanilla. Incluye al compañero que está tomando la lectura. A todos nos incluye. Ese es mi llamado y mi invitación, Julio. Ok, Everardo, pues vamos a estar pendientes. Sí, de lo que sea de tu actividad. Digo, ahorita está la pandemia y realmente... Déjame aprovechar un último comentario en torno a esto que dices de la pandemia. Quiero aprovechar para hacer un exhorto a todos los aspirantes a un cargo que en este momento están en una precampaña o que van a iniciar una campaña, a que actúen con mucha responsabilidad, a que no convoquen esos eventos, a que no expongan a la gente, a nuestros adultos, a nuestros abuelitos, a nuestros papás, a los jóvenes. No hay que exponerlos,
Nosotros estamos basando nuestra campaña en las redes sociales y en atender invitaciones de amigos como tú, sí, que nos permiten llegar a la gente. Yo bien podría en este momento aceptar invitaciones que tengo para ir a una cancha, por ejemplo, en La Progreso, y tomarme una foto con 100 chamacos, 200 personas, 150. Y ya lo mando. ¿Qué es la foto? Ya con eso yo voy a ganar. Exacto. ¿Y qué hice? Pues expuse a los vecinos, expuse a mis amigos. Entonces yo quiero hacer esa invitación, Julio, a través de tu programa, para que sean muy cuidadosos y vayamos mejor a las propuestas que sean conocidas a través de las redes sociales. Claro. Hoy el 90% de la gente tiene un dispositivo móvil. Todos. Entonces, vayamos por esa ruta para cuidar la salud, que no es otra cosa sino respetar lo más importante, ¿no? Que es la salud, porque sin ella no tenemos nada. Ok. Ojalá le entiendan a las que pues andan buscando cargos que no hagan por unos días, porque es alta la cifra. No, por supuesto. Es muy preocupante, hermano, toda esta situación. Y si nos cuidamos nosotros, cuidamos a los amigos, cuidamos a nuestra familia, que es lo más importante que todos tenemos, Julio, la familia. Pues vamos a estar pendiente. Te agradezco mucho, Everardo, y pues en lo que pues se quiera atender la difusión, pues aquí estamos. Muchas gracias. Abierto. Muchas gracias. De acuerdo, ¿verdad? Hoy más que nunca ustedes, como medios de comunicación a través de medios electrónicos, son de lo más importante que tenemos. No, aquí el espacio es abierto para todos. Gracias. Yo no ando. Y te lo reconozco, ¿eh? No, la te verdad, te lo reconozco, Julio. Tú sabes que yo he sido abierto para todos. Han pasado infinidad de gente. Yo no les digo la puerta a nadie. Gracias. Eso, gracias. Eso es importante porque... Y eso es muy importante porque la gente necesita estar enterada. Qué bueno. ¿Eh? Pues muchísimas gracias, Julio. Un abrazo y un saludo a todo tu auditorio. Excelente. De corazón, gracias. Suerte. ¿Vale? Vamos a ver ya cuando seas candidato. Espero. Aquí nos vamos a ver, por sí, supuesto. Luego sí, luego se tiran a perder y ya no vienen. No. De ya nomás los veo. Ya nomás los veo en imágenes de Nacional. No. Ya abandonan a la gente. Aquí vamos a estar. A la gente, pero bueno. Vamos a un corte. Regresamos con Alexander Hernández, quien, por cierto, también. Pues ahora ya lo he visto por ahí. Aspira a la candidatura de Morena también por Acapulco. Vamos a ver si va a meter a la cárcel a los ex presidentes. Vamos a escuchar qué es lo que trae de mensaje Alexander Hernández. Regresamos. Si ante el confinamiento por la pandemia sientes angustia, ansiedad, desesperanza, soledad, tristeza sin razón aparente, quieres dormir todo el tiempo y no despertar, llama al 747-220-6541 para atención emocional y psicológica. En caso de emergencia, marca al 911. Estamos contigo. Gobierno del Estado de Guerrero. Te lo hemos dicho por 285 días y no nos cansaremos de decírtelo. Ponte bien el cubrebocas y lávate las manos. Gobierno del Estado. Si ante el confinamiento por la pandemia sientes angustia, ansiedad, desesperanza, soledad, tristeza sin razón aparente, quieres dormir todo el tiempo y no despertar, llama al 747-220-6541 para atención emocional y psicológica. En caso de emergencia, marca al 911. Estamos contigo. Gobierno del Estado de Guerrero. Te lo hemos dicho por 285 días y no nos cansaremos de decírtelo. Ponte bien el cubrebocas y lávate las manos. Gobierno del Estado. El confinamiento por la pandemia sientes angustia, ansiedad, desesperanza, soledad, tristeza sin razón aparente. ¿Quieres dormir todo el tiempo y no despertar? Llama al 747-220-6541 para atención emocional y psicológica. En caso de emergencia, marca al 911. Estamos contigo. Gobierno de... Te lo hemos dicho por 285 días y no nos cansaremos de decírtelo. Ponte bien el cubrebocas y lávate las manos. Gobierno del Estado. Y bueno,
mi amigo Alexander Hernández. Hola, ¿cómo estás, mi querido José Julio? Oye, Alexander, yo pensé que era chisme, pero veo que sí está funcionando este remedio, ¿eh? ¿Sí? Sí, este sí está dando. Es repelente del reyesito. Alexander, veo tus actividades ya. ¿Qué es lo que te dice la gente cuando vas a una colonia, Alexander? Lo primero que te decir, no tengo agua. Mira, yo lo primero que le digo a la gente al introducir empezar a platicar con ellos, le digo, miren, me gustaría primero que me dijeran cuál es el problema número uno que usted dijera que me lo resuelvan. Eso la gente sale, pues muchos. Le digo, sí, pero quiero uno. Tenemos que empezar por uno. Claro. Entonces la gente me dice, en primer lugar, la gente ciudadana que no depende del taxi, porque te va a hablar de los taxistas, ellos hablan del agua. Totalmente, el agua es número uno factor, problema número uno en toda la ciudad. Hay partes de la ciudad que sí tienen agua, he verificado que sí tienen agua, y hay partes de la ciudad donde también hay agua, pero hay mucha fuga y no la reparan. Sí, yo me senté a platicar la semana pasada por otro tema con el director, y él hablaba de que agua hay, pero que pues va a reparar la fuga, pero yo no veo que reparen nada. Yo no veo que reparen nada. Entonces, no habrá los accesorios. No es la voluntad. No es la voluntad. No es la voluntad. No es la voluntad. O sea, ¿por qué? Porque me presumió el director. Por decirme, me dijeron. ¿Sabes qué me dijo? Me dijo, hoy contamos con muchas pipas. O sea, es el negocio de la Capama. Es la pipa. O sea, ya no quieren dotar de agua porque aunque la regalen, bueno, dicen que la regalan algunas partes. Pero pues es una lana jugosa la que están dando al tener pipas. Según traen 100 pipas operando, yo no las he visto. ¿Tú las has visto? No, yo no las he visto. Yo no las he visto. Entonces realmente que están dotando de agua, pues es una mentira. Para mí, yo no le quise refutar nada al director porque entrábamos en otra reunión con otro tema. Pero sin duda alguna, el problema social número uno de Acapulco es el agua. Para mis amigos los taxistas, el problema número uno de ellos son los baches. Ellos están muy molestos con la presidenta por el actuar, porque no se le da bacheo a toda la ciudad. O sea, ellos me decían algo que ellos desconocen, o que por lo menos no piensan lo que puede pasar. En el derrumbe dice, oiga, por cierto, después de que usted tanto insistió, arreglaron el derrumbe. Sí. Le digo, sí, fíjate que lo arreglaron, pero le digo, desafortunadamente, aunque no lo quieran creer, le digo, ahorita como no es tiempo de lluvias, pues no se va a echar a perder el concreto asfáltico, pero llegando la primera lluvia, pues eso se va a volver a levantar, Julio. Sí. Se va a volver a levantar, va a volver a quedar igual. Igual de feo como estaba antes. Ahorita, porque es tiempo de secas, pues obviamente se compacta bien el concreto asfáltico y está bien. Pero llegando el tiempo de lluvia, va a volver a pasar lo mismo. Ahí se necesita darle una solución, o por lo menos, si no hay el recurso, porque la verdad siempre andan diciendo que no tienen el recurso, ni la federación, ni el estado, ni el municipio, pues por lo menos que alguien le dé mantenimiento. Una le me toca al municipio al entrar las aguas, otro al primer mes, o sea, junio, el estado, otra la federación en julio, y así, pero no le dan mantenimiento, lo dejan hasta que termina el periodo de lluvias, ya hasta octubre o septiembre, y le dan una reparada, cuando sí debe de ser un mantenimiento constante, ¿no? Lo que sí he visto es que la queja más es el agua. La inseguridad es otro flagelo que también le ha afectado a la gente. Vemos actividad de la presidenta municipal, donde ha hecho el esfuerzo de poner alumbrados. Ayer andaba por Cayaco, todas esas avenidas de allá, las cruces. Pero también el alumbrado es una falla en todos lados. Hay muchas fallas de alumbrado. Y el problema más grave del alumbrado público, desafortunadamente, es que los muchachos van y no la reparan. Dicen, no, traigo un cable. Pero dicen, tenemos 100 pesos. Sí, ahorita entonces vamos a hacerle la lucha. De verdad, también ese problema tienen, y la gente tiene la culpa. No les den dinero, vayan y manifiéstense. Yo a la gente, yo cuando voy y recabo el sentir social, y les digo, si les falta agua, yo los acompaño, yo los acuerpo, yo soy bueno para bloquear la Capama y sí, topar la puerta. Exigir. Sí, y no, porque hasta... Bueno, pues cobran bien. Así es, entonces yo les digo, acompáñenme, pero la gente no participa también, pues. Si les digo, la gente no necesitan tanto. Algo, no sé. O sea, la autoridad, desafortunadamente, si tú no le exiges, no puede hacer nada. Es como yo le he dicho a mucha gente en la comisión de luz te cortan la luz por alguna razón y ya pagas, no te van a reconectar, tardan hasta 15 días, estás llame. Yo he ayudado a mucha gente, le digo, ponga su coche ahí en la entrada. A las 3 de la tarde es la hora que salen y entran los grulleros. A alguien, si me escucha,
y no le han reconectado su luz, párese ahí con dos carritos a las 3 en punto, más o menos, esa es la hora buena. A esa hora se paran ahí en la Campeche, no pueden entrar ni salir las grúas, y entonces inmediatamente sale hasta el superalmirante, no sé cómo le llaman. El superintendente y el nuevo líder de los trabajadores del sindicato. Sí, y bueno, yo hace como 2 meses a una señora de Mocimba le ayudé y salió Mario luego en ese rato. Y ya me vio, oye, brother, le digo, bueno, vele, no, inmediatamente llamaron. Que ¿dónde está la grúa? No, que ando por la calle 8, no, vete hasta Mocimba y arréglale el problema a la señora. Yo creo que se ha perdido mucho esa parte. El servicio, atención. Igual Capama, donde hay un reporte, debe de haber una unidad para emergencia. Igual en varias dependencias. No puedes, estamos al 2021 y es la misma cosa. Espérese, a ver si para qué mes, para el mes siguiente, como si fuera el seguro social. Y yo no entiendo cómo, por ejemplo, puede haber un departamento de quejas, supuestamente. Pues las quejas ahí se las guardan. Pues no las lee la persona que le quiera llegar. Digo, si. Ya que usted debe llamar quejas y soluciones. Ese es lo que se necesita. En Capama hay demasiada gente. Demasiada gente. En el ayuntamiento está peor. Sí, es lo que le decía el otro día del bacheo. Por ejemplo, ahí se necesita poner orden bien. Pero falta simplificación en el tema del trabajo. Mira, lamentablemente, los que ya van de salida agarran a los que metieron y ya los mandan para pre-campaña, mano. No los mandan ni para hacer un servicio bien a la comunidad. Los mandan para andar allá. Andar de focas, andar que yo soy el bueno, que yo soy el malo, que no sé qué. Que yo no te fallo, que yo no te fallo. Ajá. O sea, lo importante es la atención, ya se van. Tienen que dejar buena imagen. En serio, ¿cómo es posible que anden queriendo buscar cuando las cosas no están como prometieron ellos en campaña? ¿Qué solución han dado? ¿Me entiendes? Y yo he visto muchos que aspiran. Fíjate nada más, ¿cuántos fueron? Fanny, 25 o 30, que es más por un distrito. Por el otro han de ser 50. Bueno, o sea, el tema es que Morena abrió el campo para cualquier actor político, independientemente sea del partido o no sea del partido. Pero a ver, ¿pero es por amor al pueblo o es amor para que salgas de tu transformación de jodido a tener dinero? Pues bueno, no todo el mundo piensa igual, pero la mayoría pues así lo hace, ¿no? Lo hace con el afán de que dice, de aquí voy a salir de pobre, ¿no? Pues sí, pues también me voy a registrar yo a salir de pobre. Pues yo te hubiera registrado, nada más que tú te quisiste quedar en el PT. Pero no, escúchame, no, ese es, el PT te empodera, el PT te acompaña, pero no el PT se enriquece. También se enriquece, no, y tú sabes perfectamente las alianzas que han hecho. También un cochinero. Por eso, pero no tan flamante. No, también un cochinero, ya ves a Humberto Parra, después de que trabajó tanto Humberto Parra. El pollo dice que el PET no pelea. Pero vea a la joven Humberto Parra, un hombre trabajador, de lucha, que la verdad yo digo, ese señor, un político que me parece congruente. Es una persona que no anda buscando, por decir, dinero, anda buscando chamba, ¿no? Es una persona que quiere representar. El PT tiene buenos. Pero no le dieron la oportunidad, después ya se la mandaron a otro. Y al otro, al último, ya la rechazó. Ya los grandes ya dejaron de andar regalando huevos y pollos en el PT y ya se andan moreneando, ya andan poniendo de color. Ese es lo malo, pues no tienen... No tienen convicción política, ellos lo que les interesa es el poder por el poder. No. Eso es lo malo de las personas. Piensan que llegan... Algunos piensan que ya con eso ya van a seguir ellos con la misma suerte. Yo ayer caminé. Hay que tener fe, hay que ir a tocar puerta. Oye, tú chicha, ¿qué haces? No, pues yo aquí en el PT. Ah, mira acá o ya o acá. Pero ahí va. Pero me voy a trepar ahora porque ya está de. No puedes. Yo ayer me metí al Mercado Central y a otras 4 colonias y les dije a la gente: vengo ya, platicaba con ellos y les decía: no asistan a reuniones masivas, no vaya. No se exponga por un puño de mentiras. Sí, la verdad. Cambia tu mentalidad. No, es que, o sea, el político, ¿por qué tienen que ir ellos a la cancha pública a llevar a 300 gente? No vaya, no se expongan. O sea, que el político camine, que vaya, que se asolee, que sude la gota gorda, que demuestre que realmente quiere escuchar a la gente. Yo me paro con medio mundo, me paro taxista, a veces me dicen...
Oiga, pero yo no quiero que me pegues nada. No, no, yo quiero que me escuches. Y yo te quiero escuchar primero a ti, cuál es tu sentir social. Y todo el taxista, el problema número uno para el taxi es el bache. Hay bache por toda la ciudad. Pues sí, pero las pavimentaciones, los programas no los vemos, nada más vemos una semana del bacheo ya. Ve acá, y es que sabes que lo está haciendo casi dos constructoras, están haciendo el tema de las obras de aquí de Acapulco, cuando Adela dijo que las obras eran para los constructores. Fíjate que yo, ¿no?, hablando de obras, le he estado hablando al ingeniero, a Javier, que es Salinas, y no me contesta para saber el asunto de las obras que han anunciado, y vemos que no hay nada. No, ya el puente elevado ya ahí quedó ya. Ya no, no, te imaginas el bacheo. Y luego, ¿cuánto se gastó? 100,000 pesos en poner el mural ahí en Ejido. Acuérdate que tenía ya el Adela ahí con su imagen y el puente. A todo lo que daba con una imagen se veía impresionante. Oye, de veras, por cierto, ya varios funcionarios del ayuntamiento ya renunciaron. Lo que pasa es que son de otros grupos políticos, pues, y ya se fueron. Oye, ahora me dicen que el señor secretario general del ayuntamiento se registró como candidato a diputado federal. Tu amigo Ernesto Manzano. Pues está en su derecho, pero bueno, pues yo digo que ese es el peor error de la democracia, el que sigan trabajando y no renuncien, pues, o sea, no quieren renunciar a su puesto. Y esos son los que no salieron en la foto. Sí, tiene que. Y se registraron dos veces, se registraron para la pluri y se registraron para la... Sí, porque Boleta le da esa libertad de poderse registrar por las dos partes, y si no queda en una, queda en la otra, pero qué lamentable, ojalá y no esté empezando ahí en el dedazo. Y se la den realmente a alguien del pueblo, porque Morena se construyó con la gente del pueblo y la gente cree, tiene la esperanza de que esto vaya cambiando, que aterrice. A nivel federal, el presidente de la República, yo no lo puedo decir que el 100% de sus acciones son realmente certeras, pero tiene la mayoría. Yo calculo, para mí, en lo personal, el 70% del presidente muy acertado. Ok. Y la ciudadanía también tiene ese sentido. Alexander, ¿cuándo es el proceso? Mira, estamos esperando la convocatoria. Creo que es hasta febrero. No, la van a hacer creo el 30 de este mes. Ya vienen para el registro de diputados locales y presidente municipal. Todavía no acuerdan el tema dónde va a ser, si va a ser en la Ciudad de México, en la sede nacional, o va a ser aquí en Chipotle. ¿Ya preparaste tus papeles? Pues mira, para ser precandidato no necesitas papeles más que tu acta de nacimiento y tu credencial de elector. Y ya es todo. Y tu CUR, pero no necesitas documentos de estudio ni nada de eso. Además, a veces los más estudiados son los más mañosos, ya sabes cómo es esto, ¿no? No, pero sí, claro. Estudian para robar. Aprender a robar. Sí, claro. Pero bueno, Alexander, vamos a estar pendiente. Vemos por ahí, bueno, tú eres mini reyesito. Sí. No eres reyesito completo, porque no eres de espectaculares. No. Tus espectaculares. Ah, viste el muchacho que encarga. Casi la mitad es una miniatura. Pero ya salió un reyesito grande ahí que anda y el que le tomaste. Ah, de veras, oye, ese muchacho, ¿cómo se llama, hombre, este señor? Albarrán, y ese señor, ¿de dónde salió? Yo sé de él que era el maletero de Moisés Reyes, ¿no? Pues se habla de que sí, que son, incluso él era primo hermano del que quitaron. ¿No ves que le están quitando todo a Pablo? Le están quitando todo el poder. Sí, ya le quieren quitar también a Luis Enrique de diputado. Y le quitaron al consejero. Ojalá se lo quite, mano. El consejero del partido, en el partido. Todo también. Era primo de ese muchacho, de ese Albarrán. ¿Ah, sí? Sí, era primo. Y así que eso, pues ahí yo creo que... Y le están metiendo, ¿no? Espectaculares. Pero yo creo que debe... Yo le recomiendo a Albarrán que camine. Está muy güerito. Él es de los chavos. No, necesitan caminar. Yo digo, está joven y todo, pero necesita caminar. Que lo vea la gente. Por razón te estoy viendo moreno ahora sí, man. No, sí, ya me estoy quemando mucho. Pero bueno, yo, o sea, por el bien de Acapulco, no importa. Y vamos. Que me escuche la gente. Eso. Nos vamos. Perfecto. Excelente día y buen fin de semana. ¿Hoy qué tienes para hoy? Hoy voy a pie de la cuesta a Okay, sí. Y a Jardín Azteca, a Jerusalén, pero no a Jerusalén allá, sino ahí hay una colonia que se llama Jerusalén, sector 3, no, y toda esa parte de arriba. Ok, pero vas, caminas, a ver qué zapato traes, ¿de los buenos o de los malos? No, yo de los corrientitos. Ok, porque a veces traen y para qué quieres, hombre. No, pero eso cuando ya es diputada, cuando ya se lo compra. Sí, porque, ya no es de tu dinero. Sí. Ah, okay. Por eso es que esos que venían aquí sin una bolsa, ni un dinero en el pantalón, ahora ya cargan puros Pierre Cardin, entonces sí, es lo que yo no veo en el aparador y nomás de verlos te da miedo. Pero bueno, Pollo, hay unos memes por ahí. Fanny, ¿qué tenemos para el fin de semana?
Pues por fin es viernes y la pregunta es quién está libre para hacer algo, y el general Cienfuegos pues dice que él está libre. Está, por si tienen algún plan, invítenlo ahí, él está, ya, él está dispuesto. Para cualquier chupe que haya, oye, vámonos. Así es, tenemos más. Este vota por Morena, referente al COVID. Ajá, que vea, mira nada más. Aquí aconsejando a nuestro presidente, ojalá no esté. El asesor personal. No le haga caso. Allá este sí da mucha risa, dice aquí ya no me quieren, pues me voy para la Costa Chica de Guerrero, pues aquí en la Costa Chica tampoco creo que lo quieran. Pero pobrecito burrito, no manches. Pues ya comienzan las. Y bueno, miren, así vamos a ver ya personajes acercándose con la que vende plantitas, cuando antes no lo hacían, mira nada. Eso. Nada más. Ah, pero sí. Su escolta atrás, ¿eh? Ah, sí, claro, mis guardas claro. Atrás, ¿ya lo viste? Ah, no, pues sí. Pues, no vayas a hacer así, por favor. Yo no tengo. Alexander, no vayas a hacer yo así. Yo no tengo medidas cautelares. Mira, la señora ya no sabe ni qué hacer con ella. Ya, mira, nada más ya marcó los dedos a toda la masa y no la pudo voltear. Pero ya se metió al mercado. Así es. Ya nomás para que vea la ridiculeza. Si digo ese inútil no sirve para nada, ¿dónde está el sujeto? En el INE. En el INE, dice. Bueno, miren nada más. Y dice ahí Mario Delgado, dice, ataca a la oposición por fraude del 88. Y dice ahí, olvida que el autor es el actual director de la CFE, Manuel Bartlett. Es cierto, fue uno de los artífices del 88. Pero bueno, nos vamos. Un saludo para el amigo Abraham Ramos, que lo vamos a ver un ratito más. Ya vamos para allá, Abraham. Ya vamos para allá, si nos estás viendo, hermano. Excelente, amigo. Ahí nos vemos, platicamos. Gracias, mucho. Gracias por habernos invitado. Sí, claro, fuimos invitados. Vamos a participar ahí para grillar. En el grupo ACA vamos a que nos escuche. Perfecto. ¿No? ¿Por qué no? Hay que cambiar las cosas. Y cambiar de mentalidad también. Y cambiar de mentalidad. Fanny, ¿nos vamos? ¿No hay nada? ¿Ya es todo? Es todo. Muchas gracias a todos los que nos ven. Nos vamos, pásenla bien, que tenga usted un excelente fin de semana, cuídense mucho y nos estamos escuchando y viendo el lunes en su programa Gaceta 25. Muchas gracias. Chilapa con sus rebozos, Acatlán con sus bordados, Olinala sus cajitas, los magueyes y su barro, en Taxco la platería, luego Tixla con sus prados, muestran las maravillas que el guerrerense hace con las manos. Canastas de Ayagualulco, sombreros de Tlapehuala, y por si fuera poco nuestra bandera nació en Iguala. Suelo maravilloso, así describo yo a mi estado, y no soy el primero, pues antes otros lo han pregonado, cantando a sus mujeres, a sus paisajes encantados. Allí está Agustín Ramírez, Tadeo Redondo y Antonio Delgado, Héctor Cárdenas Bello, también Pancho Padilla, en la tierra caliente aquel Juan Reynoso y su dinastía. Para acabar mi canto quiero que sepan que en Guerrero los hombres también sueñan y se trabaja con esmero. Hombres, mujeres y niños con sus miradas gritan fuerte, somos viva esperanza de nuestra patria, de nuestra gente. Ya me voy, me despido, ahí les dejo mi canto, ahí está también mi estado pa' que comprueben que es un encanto. Ahí está también mi estado pa' que comprueben que es un encanto.